En efecto, Manuel, lo que ha pasado de una sospecha inicial simple a una sospecha reveladora, es decir, el estándar ya es mucho mayor. Tampoco hay que hacer trabajos, o sea, no solo los pescadores, sino los que están haciendo trabajos turísticos. La advertencia es hasta el día domingo, ¿no? Que es hasta el domingo, ¿no, Tania? Hasta el domingo, que es cuando debería, en todo caso, volver aparentemente. La proyección es hasta el domingo. A partir del domingo se sacará otra alerta diciendo, ¿ya está el mar tranquilo o el mar sigue agitado? O el mar sigue complicado y entonces se mantiene este asunto de suspensión de actividades en puertos, en embarcaderos, en desembarcaderos, en caletas y en todo lo que signifique actividad portuaria en nuestro país. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Voy a conversar con el doctor Andy Carrión, que es abogado penalista, a propósito de la decisión del Ministerio Público de solicitar 9 meses de prisión preventiva contra Freddy Díaz Monago, el congresista que fue salvado de inhabilitación por 10 años en el Pleno del Congreso de la República hace un par de días. Qué gusto saludarle, doctor Carrión. ¿Cómo está? Muy buenos días y bienvenido a Exitoso. Muy buenos días, Manuel. Gracias por la invitación. Para que nos explique bien, ¿qué supone para el Ministerio Público iniciar, en todo caso, la investigación preparatoria que ya la inició y además solicitar prisión preventiva? ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene el Ministerio Público en relación a un imputado y su vinculación con el supuesto delito? Bueno, ahí habría que atender, Manuel, a la etapa incluso en la que nos encontramos, porque basta una noticia criminal, un indicio o la propia versión de la agraviada denunciante para abrir una indagación preliminar. Pero ahora vemos que la Fiscalía ha cumplido con formalizar la investigación preparatoria, que tiene tras de sí el hecho de que la Fiscalía ya tendría, habría copiado los indicios necesarios para elevar el estándar de individualización de la responsabilidad en contra del congresista Freddy Díaz. Es decir, ya no estamos únicamente ante la denuncia de la agraviada, sino ante un examen psicológico, un examen médico, versiones de algunos testigos, la del propio imputado, entre otras, que han persuadido a la Fiscalía no solamente de formalizar la investigación preparatoria, sino además, y esto es lo más grave en contra del congresista, solicitar una medida tan gravosa como la prisión preventiva en su contra. Es decir, debemos suponer que si la Fiscalía pasa de investigación preliminar a investigación preparatoria y que además dice, en el marco de la preparatoria pido 9 meses de prisión preventiva, es que el Ministerio Público tiene que más elementos, más pruebas, más evidencias, más convencimiento desde su punto de vista de el delito cometido y de la responsabilidad del imputado, en este caso de Freddy Díaz. En efecto, Manuel, lo que ha pasado de una sospecha inicial simple a una sospecha reveladora, es decir, el estándar es mucho mayor, y más aún cuando solicita una prisión preventiva. Cuando uno solicita una prisión preventiva, está casi seguro que quien está siendo investigado ha cometido el delito, porque la Corte Suprema ha sostenido de que aquí debe haber una sospecha fuerte, obviamente, ante el pedido de prisiones preventivas, con lo cual ya desde la perspectiva fiscal es casi seguro, desde esa perspectiva, que Freddy Díaz habría cometido el delito de violación sexual. ¿Su condición de congresista cuenta en algo en el proceso? En este caso no, Manuel, puesto que el proceso que se le sigue dentro del fuero parlamentario es un proceso que tiene que ver con el desafuero, es decir, para que sea expulsado, expectorado de la función congresal, pero de ello no depende lo que va a decidir el juez del Supremo de Investigación Preparatoria o el Checklist. Esto incluso podría decidirse hoy mismo, si es que avanza las audiencias de manera seria. Okay. Es decir, ni el Ministerio Público tiene que solicitar autorización alguna al Congreso de la República para hacer esta solicitud de prisión preventiva, ni el Poder Judicial tampoco absolutamente nada para decidir sobre dar o no dar esta prisión preventiva. En efecto, Manuel, esa es la forma en la que funciona, es por eso que la Fiscalía ha solicitado la prisión preventiva. De no tener esa facultad, primero habría seguido el trámite ante el Congreso de la República, como sí lo hizo en contra del presidente Castillo, recordarás tú, sí, claro, en contra de algunos ministros, ¿verdad? Para tener la autorización congresal para poder siquiera pasar a una siguiente etapa. En este caso, la Fiscalía no ha seguido ese camino porque simplemente normativamente no está exigida de ello. Correcto. Es decir, hoy mismo se puede decidir.
El caso es un poco sencillo, Manuel, a diferencia de los casos de colusión o corrupción, donde, digamos, los actores son más de uno, más de dos. Claro. En este caso tenemos un solo imputado, una sola agraviada, y las pruebas determinantes, que son no solamente la denuncia de la agraviada, sino también las pruebas periciales que entiendo ya deben obrar en la investigación. Correcto. Y que se van a actuar el día de hoy. Ha sido muy gentil, como siempre, doctor Carrión, por explicarnos estos mecanismos de esta forma. Muchas gracias por respondernos. Andy Carrión, abogado penalista, ha estado con nosotros explicándonos lo que podría ocurrir el día de hoy con Freddy Díaz Monago. Mientras tanto, en el Congreso, 21 votos de abstención.